300. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Harto tanta tontería. Y ya no puedo. Siempre se repite la misma historia. Exacto. Ay, es que qué guapo. Si estoy harto de follar con tu puta novia. Ay, qué guapo, Yorki. Que se la sabe. Arrememe buen en los memes. ¿Por qué me sale en el móvil, tío? Espera. Un nuevo sub. Ah, no, es un resub. Álvarez Pico 89 se ha resuscrito. Lleva 2 meses siguiéndonos en el canal. Oh shit. Oh shit, Álvarez P89, muy buenas compañero, muchas gracias por el sub, loco. Resub, 2 meses, ya, qué guay. Me emociono, Titi, es el primer sub que aguanto 2 meses. Emocionado, Titi. Pobre, ¿necesitas algo de ayuda del viejo Bonsandí? ¿Tú no querías ir a loco? Oculus, ¿tú quieres ir al Oculus?
No. Tengo que hacer la semanal, masajo del PC, madre mía. Así que gracias. Dejarlo todo por el último día. Sandy, Cataporgin resucite como Loa. Se valía espalda, hostia, que se valía espalda. Cuando aparezca Borgin y aparezca la hermana de Arza, Calia, cuando aparezca Calia y Borgin, va a ser la hostia. Si van a decir, tira trágame. O me habían dicho, abismo trágame. ¿Cuántas paredes? A veces la variante. Variante que tengo el culo muy caliente. Te envié una invitación a Discord, te llegó. Pues no lo he visto, tío, no lo he visto, pero que ahora está la cosa complicada para este, pues se me ha roto el PC, para este. Se me ha roto el PC. Míralo, ahí está el PC. Mira, para este. Ahí está el PC. Más ha roto, estoy instalando en el Windows, tío. Estoy aquí con el portátil. Y el portátil, claro, no tengo dos pantallas. Y el portátil no es que vaya muy rápido porque lleva disco duro normal de toda la vida. Si llevaron un SSD, pues mira. ¡Eh! ¡Un momento! Pero no.
hago yo las cartas de piedra? ¿Qué cojones hago yo ahora por algo? Voy para este, voy a yo. Sí. Quiere conocer al pobre WoW Sandy. sonido. Ah, si tuviera el otro, lo bajamos rápidamente. 39%, venga, ahí va. Vámonos con Yorkie. Con Yorkie lizado. Tengo la cama aquí al lado. Por la cama aquí al lado, no, que estoy encima de la cama. Estoy tumbado en la cama y escribiendo. No es profesional, pare hasta. Pero bueno, hasta que no sale el PC o no puedo hacer otra cosa. Tío, este mismo paquete me lo cojo, me lo llevo a tu casa y puedo streamear desde tu casa. Streameando con Yorkie. Me juro al lado del Yorkie. No te abro. Qué puto, tío. Oh, tío, nos ponemos a hacer un dueto, todo guapo, tío. Madre mía. Macho, no sé qué tarda más, si este puto portátil, macho, o mi PC cargando el WoW de disco externo o cargando de disco interno, no sé qué tarda más, macho.
Aún no probé la carga de SSD. Oye, a lo mejor me da la picada y lo primero que hago es instalar el WoW en el SSD. Lo que pasa es que son casi 100 gigas, macho. Son 80 gigas por ahí, 70, 80. Son muchas gigas. Es prácticamente casi la mitad del disco duro. Son 40%. Te vas a la de Yekio, un screaming de ronquidos. ¡Ah! ¡Un screaming de ronquidos! ¡Sí, tío! ¿A cuándo te marca un 24 horas roncando, Yekio? 24 horicas, loco, ahí roncando ahí. Ay, qué rico, joder, ¿no? Yo, me va el huevo a tirar un poco. Ahora no. Va a 66 FPS, lo que pasa que a veces pega tirones. Ahora está, ya estoy leyendo, ya estoy hablando de la Lich King. Let's get I'm una apelación. Ahora como está la cosa ahora mismo, tío, podría coger directamente e ir a la tienda y comprar un disco duro de un tera y ponérselo al ordenador. Un SSD de un tera. Si me da la pica lo hago, Ojo, me voy ahora mismo a la tienda informática y me meteré con un SSD de un tera. Esos discos valen un pastizal. Vamos a hacer una llamada en directo. A ver, vamos a hacer una llamada con mi camello de tienda informática. Es que ese disco no parece ir bien, tío. Es que va lento. Es un SSD, socio, y va lento. ¿Cómo puede ser que un SSD vaya tan lento, tío, instalando Windows? Si ya debería de estar instalado ya. Yo no me voy a meter en un SSD, un Windows instalado en 10 minutos. Invita a Yorky. ¿Quién invita a dónde? ¿A WoW? ¿Antonio? Sí. Soy Javi. Javi, ¿qué hay? Tío, todo bien, todo correcto. Vale. Dime cuánto tienes los SSD de un tera. Vale. Está sobre 180-175, tampoco está caro. Vale. El mío sí que ha habido suyo esta mañana.
voy a decir, tienes tu vibrando muchísimo mejor, obvio. 850, ¿sabes que estoy viendo yo? 850 que estoy viendo yo. No, pero yo que he visto era un 860, creo. 860, hostia, si 860 mejor. Si por 199, si es un 860, voy ya, vamos, cojo el coche y voy para allá ahora mismo. Sí, no, está con el tema de las motos y trabajando en no sé qué de los camiones ahí donde el ITV y todo el rollo, y entonces está un poco liado. Vale, ok, estoy en la puerta del Oculus. Invítame usted cuando usted pueda. Estoy haciendo misión. Pero tío, no me ha dicho del Oculus. No, te he dicho, tú no querías ir. No he dicho que vaya a ir. Cabrón, el Yorkie como la lia, hijo perra. Alguna misión y voy. Sí, cabrón. Ya he visto gente como la de... Bueno, me lo ha dicho como que viene. ¿197? El de un tera. Me cago en la puta, escucha, guárdamelo, voy para allá. Hostia. Venga, pues nos vemos ahora. Ahora. Es un buen upgrade, un SSD de un tera. Es un buen upgrade, y luego ese SSD, cuando me cambie el ordenador y me ponga disco M2, ese disco lo reaprovecho y lo meto en el portátil. Y cuando tiene un tera, pero de disco normal, entonces cuando le meto el SSD de un tera va a ser como 197 nabos. Me cago en la leche. Además, esta mierda no va, tío, esta mierda se ha capillado, lleva ya un rato en el 17% y no se mueve. Voy a tener que interrumpir momentáneamente el stream mientras voy a adquirir su dicho material. Ya, que un tera más, meto el WoW ahí tranquilamente. Y ahí así que se agiliza mucho, porque ten en cuenta que a mí me va muy lento el WoW porque lo tengo en un disco externo. Si lo meto en un SSD va a ser. Y el 860 es el disco más, el SSD más rápido de la historia, tanto en SSD como de SATA como de M2. En mi caso lamentablemente SATA. Porque M2 no tiene M2. Así que me lo voy a comprar. No, espérate. Es verdad, ahora que me da cuenta, no me vale. Al portátil. El portátil no. Bueno, sí vale en el portátil, porque lleva SATA, pero es que lleva M2, mi portátil lleva M2, así que directamente le puedo meter un SSD por M2. Pues voy a ver si tiene algún adaptador de PCI Express M2. Y le meto. Y me da el venazo y le meto ya un día de tirón. Pues un SSD de M2 de un tera sí que me vendría de puta madre, porque si luego me cambio el PC. El disco me sigue valiendo, sin ningún problema. El 860 es muy potente y no creo yo que de aquí a otro año se quede desfasado muy rápidamente. Joder, me cago en la leche, socio. Bueno, gentecilla del streaming, pues voy a cortar y voy a ir a la tienda informática, a ver. Y me voy a comprar, voy a ver si encuentro un adaptador. Un adaptador de PCI Express a M2. Una tarjeta de M2. Y ya se lo meto por M2. Inyecta en vena. Así nada, gente, con lo que me diga ahora vuelvo. Tía, cuatro personas viendo el directo. Pff.
Le vamos. Bueno, gente, que nada, porque es que este SSD parece que, no sé si es que está tocado o qué, pero es que no va, tío. Se ha quedado el 17%, lleva ya un rato en el 17% atrancado el Windows. Es raro que un SSD se rompa, pero es que no chuta, tío, no chuta, y eso me resulta muy raro que no chute. Así que nada, por si acaso yo voy a cambiar el SSD, pero ya hago una gran inversión y meto un SSD bueno. Una gran inversión, unos 200 euros, que tampoco es una inversión así tampoco que tú quieras decir. Tampoco. Es una inversión, pero bueno, es una inversión que yo hago ahora a este PC y luego lo reutilizo para otro PC. Porque es M2. Así que nada, chavales. Pues nada, chao por streaming. Jake, muchas gracias a ti por estar por aquí. Luego te veo a ti y a tu socio, a Ledal. Y nada, lo que estés por aquí, pues vuelvo en un rato. Hasta ahora, chao.